Look at this. And then it go here, and then water. And I have the manual. Here is the manual. It's so nice how is the design. And you have everything. Hoy voy a hablar acerca de Lilo. Lilo es una compañía que se llama Pré-à-Pucer de Francia. Estoy colaborando con ellos y me encantaría contar los beneficios de tener Lilo o un módulo que puedes tener en casa. Es un mini jardín que puedes tener tanto si es plantas, flores, hierbas aromáticas, incluso vegetales como el tomate cherry. Entonces, es tan simple, interactivo. A mí me encanta. Aunque ustedes me están viendo que estoy realizando el video fuera, realmente es para dentro. Luego haré otro video y les mostraré la ubicación donde lo esconden. Viene con un manual donde lo explica todo. ¿Sabes por dónde empiezo? Básicamente es como una válvula que se va metiendo agua aquí y va subiendo. Y estos son unas cápsulas que cabe decir que lo que es el packaging, esto que parece plástico, es biodegradable. Sí. Si pueden ver, si se puede ver bien. Tiene las semillas, la tierra, lo cual tiene minerales, y en fin, está preparada con una fórmula para que la planta se sustrate esa misma, porque solo vamos a ponerle agua una vez. Y esto se introduce así. Y dentro le vamos a poner agua. Y entonces la bomba va a subir a presión del agua. A ver si puedo mostrarlo mejor. Soy novata en hacer videos, así que ténganme paciencia. Me encanta ser natural. Entonces, a ver si puedo mostrar cómo va subiendo. No, tampoco. A medida que le ponemos agua, es como una bomba que va subiendo. Y quiero hablar de Lilo. Lilo es un garden interior, es un jardín interior en el cual puedes tener plantas aromáticas como menta, como hierbabuena. Puedes tener también flores como gazania, que es una planta que es de origen de África. Es como la margarita, pero es más grande. Me encanta la idea porque miren qué bonito que es. Está tan bien hecho. Tiene una luz LED con la cual la vamos a prender de 6 a 12 horas, dependiendo. También contiene una aplicación que hay que descargarla y no está muy bien explicado en general. Que a medida que le pones agua va subiendo, pero lo más importante es la cápsula. Cada cajita
de estas, eso es pimientos de padrón. Es una cápsula con las semillitas y tierra preparada por ellos, preparada en forma con minerales para que la planta pueda tener los minerales suficientes a lo largo de la germinación. A ver si se ve más o menos. Está tan bien hecha para que respire lo que son luego las raíces. Me parece estupendo. Y cabe destacar que digamos la cápsula es reciclable. Este plástico. Bueno, no sé si es plástico. Está hecho con un material. No sé. Pero me encanta todo. ¿Qué más? En cada cajita contiene unas indicaciones. Por ejemplo, en la aplicación cuando entras son alrededor de 5 a 15 días vas a ver que va a germinar. No tienes que preocuparte por regarlo, por estar pendiente, porque simplemente el agua va a estar dentro y va a estar germinándose con los mismos minerales. Lo de la aplicación es interesantísimo porque desde el primer día que lo pones a germinar, va contando los días y, por ejemplo, aquí te va diciendo que a partir de 7 días vas a ver que está germinando más o menos 1 centímetro o 2, y a partir de las 12 semanas lo vas a ver a 6 centímetros. Es que la luz LED la programes o automático o tú mismo vas viendo a qué horario prenderlo. Por ejemplo, de 10 a 6. A ver si puedo mostrar la aplicación. Luego la caja tiene todo tan bien el packaging. Bien. Aquí te dice todas las hierbas y plantas y en general, entrando a su web, tienes una variedad. Bueno, viene en francés eso, pero seguramente está en castellano, en inglés. Depende de dónde lo pidan. Yo como estoy haciendo la colaboración. Entonces, voy a ir por partes, porque claro, haré dos videos más explicativos. Entonces, por ejemplo, a ver, quiero ponerlo cerca para que se vea. ¿Ves? Es como una bomba. Entonces, se le pone agua y a medida que se le pone agua, la cápsula va subiendo. No se logra ver. No sé. Soy novata en hacer vídeos, ténganme paciencia, iré mejorando a través del tiempo. Yo me dedico a lo que es la medicina natural y también estuve en farmacia. Por eso me encanta lo que es las plantas. Es bonito también para tenerlo en la cocina, por ejemplo, con, no sé, con perejil, con tomatitos, cherry. Es como va subiendo, ya subió. Y simplemente te olvidas de regarlo y en fin. Es simplemente que dejes que haga su cauce y va a ir creciendo. Luego mostraré el módulo, porque en el módulo sí que han germinado, o sea, porque claro. Bueno, había hecho un primer video. Entonces, está en formato módulo y formato lirio. Y por ejemplo, la lasaña. Me encanta esta planta porque tiene una flor tan bonita.
como si fuera, como expliqué, la margarita. Traen las instrucciones. Sí. Lasagna. Está en francés. Ah, y en inglés. Esta, por ejemplo, son 6 semanas antes que las flores empiecen a blum, empiecen a asomarse. Bueno, eso es todo. No sé, tengo que ir mejorando con los videos y tengo que ir haciendo 2 más para explicar lo que es la aplicación. También quería explicar, viene con un cargador y dice el hilo y módulo, o sea, sirve para el módulo y para el hilo. Y simplemente ya sabes cómo usar, es lo más simple que hay, lo enchufas. Tiene un conector aquí, lo enchufas, se prende con la aplicación y voilà. Lo importante es que ahora debía rellenar lo que es la menta y la gasalla. La cápsula. Me había olvidado, tenía que explicar que algunas plantas vienen con unos minerales extras que hay que ponerlos en el agua. Por ejemplo, la menta viene con unos, son nutrientes. A ver si se ve. Y entonces hay que ponerlos un poquito en el agua. Nutrición. Pero yo no sé si a todas las plantas, porque solo me vino en la menta. Eso preguntaré, pero seguramente que les viene bien a todas. Lo que pasa es que es verdad que algunas plantas necesitan más nutrientes y otras menos. Yo le pongo un poquitito. Bueno, y eso lo quería explicar. Sigo relacionando con agua. A ver si ahora puedo mostrar bien cómo queda. Lo que quería dar a ver ahora es módulo. Me encanta. Módulo hace más de 7 días. Dicen que no hay que regarla otra vez, pero yo no sé si ponerle un poquito de agua más. No hay que cambiar el agua, por favor no la cambien porque ya están los nutrientes dentro. La misma cápsula tiene nutrientes, entonces esos nutrientes se van expandiendo por toda el agua y va creciendo y va germinando, como ven, funciona. Me encanta. Y un truco que yo hice fue ponerle las pegatinas. Mini tomatos, ese no me acuerdo si era perejil, presle, y ahí le puse otra. Me encanta, queda muy bonito, lo que pasa que yo no tengo tanto espacio y estoy buscándole el espacio adecuado todavía. Pero como veis, es muy, muy, muy práctico. Muy, digamos, de diseño interior incluso. El que tiene como, no sé,
el que tiene una cocina que pudiera situarlo así, le quedaría muy bien. Sobre todo cuando veamos los tomates cherry, todos los colores. Bueno, espero que les guste. Voy a dejar todos los links, voy a seguir haciendo videos también.